Ten cuidado de lo que deseas. Be careful what you wish for, porque ¡tarán! Pues aquí estoy en México, ¿ok? I'm on my way to LAX. Voy al aeropuerto porque me voy rumbo a México. Quiero decir un día emocional, pero la verdad no. Fue como unas 2-3 semanas súper emocionales porque estar en este medio requiere de muchísimos sacrificios. Irme otra vez de nuevo. Cuando me fui a México a prepararme para nuestra belleza latina, yo sentí, no sé, una magia, un imán jalándome hacia México. Y yo decía, tengo que regresar, no sé por qué, ni sé cómo le voy a hacer, pero lo tengo que hacer porque, no sé, yo siento que todavía hay mucho más que dar de mí. Hay más que yo tengo que ver, experimentar, disfrutar, aprender. Yo creo que hay muchas más lecciones que me hacen mucha falta, yo creo, en mi camino de seguir evolucionando como yo, como Cetare, como mujer, como hermana, como hija, como novia, como comediante, como una persona de comunidad, una persona que quiere dar. Aleluya, aleluya. Bueno, ya llegué a mi hotel. Estoy aquí en otro espejo. Hola. Baño, aquí tengo un closet, aquí tengo mi habitación y tengo la mejor vista. Cuando tu refri en tu hotel tiene cosas que no son lo más saludable, fill it up with fruit and veggies. Mira, compré una caja de arúgula, una cajita de piña y unas lechugas Evas. Están deliciosas, me encantan. Encima donde pones el café, lo arreglé. No se burlen de mí. Compré toronjas. Ay, estos mangos. Wow, riquísimo. Un mamey. Mis manzanas, the golden ones, son mis favoritas. No son verdes, son las de oro. Compré agua, mucha agua, tomatitos, zanahorias orgánicas de todos colores y sabores. Mira, estos morados me encantan porque están amarillos por dentro. They're yellow inside, como una sorpresita. Y tomatitos rojos también. Te vas a comer lo que tienes alrededor, entonces la clave es estar preparada. Ten cuidado de lo que deseas. Be careful what you wish for, porque ¡tarán! Pues aquí estoy en México, ¿ok? Al contrario, cuando dicen be careful what you wish for, debe de ser don't be careful what you wish for, no tengas cuidado de lo que deseas. Nomás, pues sabe que hay un precio que pagar, trabajar duro, tener fe y practicarlo como si fueras ya tener tu sueño hecho realidad. ¿Cuál es tu secreto? ¡Wow! ¡Qué disciplina! Y les digo, no, es que si realmente quieres algo, tienes que vivir como que ya lo tienes. Si eres cantante, canta. Si eres bailarina, baila. Si eres conductora, pues grábate todo el tiempo. Pregúntate preguntas. Cuando sales, habla con la persona que está sentada enseguida de ti, porque cada persona tiene una historia increíble. Nomás tienes que saber cómo sacarle la enjundia, ¿no? Hay un precio estando aquí en México, estar estudiando. El precio de no tener las cosas que nos hacen sentir pues cómodas, como en casa. Pero lo agradezco porque yo creo que ahí es donde uno aprende mucho más. Ya me ha tocado aprender a vivir feliz con yo misma, sentirme en casa donde vaya en el mundo. Me ha servido hacer todos estos viajes durante estos años que he estado estudiando la dieta de pura fruta y verdura, la yoga, actuar en los sketches de comedia con Don Francisco, ir a nuestra belleza latina de nuevo y prepararme en México con la ayuda de mi familia y más que nada con todo el apoyo que ustedes me han dado. Cuando hay momentos que uno cree que no puede, todos los comentarios que me dan todo el tiempo me hace más fuerte. ¡Wow! No puedo creer que estoy aquí. Me voy afuera de la ventana y tengo a esa angelita de la guardia que les enseñé más temprano. ¡Qué padre!
Espero poder seguir compartiendo esto con ustedes en mi aventura de estar aquí en México estudiando en el CEA. Me considero estudiante de la vida. Quiero seguir estudiando, mejorando y haciendo un poquito de todo, aprendiendo de todas las personas. Pero bueno, los invito a que pues me acompañen a través de todas mis redes sociales. Y si quieren ver unas cosas de comedia que he hecho, vayan a mi canal de comedia Silly Satara. Los quiero, coman mucha fruta y nos vemos pronto. ¡Qué padre!